I am Colombian. No me salieron noruegos estos. No, y es que hay gente que lo mira a uno como si no entendiera, ¿se han dado cuenta? Y uno busca parler francés. No, no. Yo soy del Quindío. No. ¿Quién aquí no es colombiano? Ecuador no vale. No, un día yo soy un hermano ecuatoriano. ¡Calle la jeta! ¡Soy Nariño Grande! Soy un hermano ecuatoriano. De aquí a Bolivia es la misma jeta. A mí me molestó mucho cuando el presidente Correa en Ecuador dijo: voy a militarizar la frontera. Dije: militarice esa vaina, ¿quién se quiere meter a Ecuador a qué? Es como voy a invadir mi casa y me le metí al cuarto a mi mamá, no, pues qué chimba. ¿Qué quiere, una diarrea con banano ahí abajo? Ahí me molestó mucho porque la gente de Ecuador es bacana, el presidente no lo fue. Y el nuestro tampoco, y qué boleta. Y supo lo del bombazo, hágame un favor, préndame la motosierra. Qué chimba el presidente. Bien, no, calma, calma, calma. Calma, queridos hermanos del Señor. Hay que viajar y conocer. Ecuador tiene una tercera parte del mar que tenemos nosotros y es el primer exportador mundial de camarón procesado. Colombia tiene dos mares gigantescos y para lo único que los usa es para mandar coca y pasear perras en ballenera en noviembre. ¿O no, queridos hermanos del Señor? Hay más de uno que son perras. Les estoy hablando de países extranjeros. De verdad, ¿quién no es colombiano? Levante la mano, por favor. ¿Hay alguien que no sea colombiano? No, no, esa cara de todos de gamines indios. Una indiamenta brava. Acá en esta mesa, evidentemente no. Aquí, mi niña, ¿de dónde eres tú? De un pueblo bravo cuando no lo quieres. Ella es de Cundinamarca y no digo más. ¿De qué pueblo de Cundinamarca? De Sopó. Ah, aquí nada más, pueblo lechero, chévere. Unas ubres ahí. Sopó. No sean sofílicos. Bien, hay costeños, levanten la mano la gente de la costa. Ajá, muñeque burro, tay, la alegría. Siempre se ríe la gente de la costa. ¿Qué pasó, tsunami? Aquí oímos un acento extraño y... ¡ah! Y quien lo niegue no conoce la historia. Porque cuando llegaron los españoles, lo primero que dijimos, mono, le cuidó el barco. O se lo rayo. Ir para un colombiano a Estados Unidos es un karma. ¿Quiénes han ido a Estados Unidos? Levanten el perico. Eso, allá uno, dos, bien. No, es que yo digo porque el perico se pone acá. El pájaro. Antinarcóticos, quietos, quietos. Se vieron las luces rojas. Y ya hay más de uno nos pilla. Porque lo primero que tú haces obviamente es sacar la visa. Y haces esa fila allá en la embajada con ese susto. Practicando ese inglés del Instituto Meyer. Enseña. Con un mamotreto de papeles. Usted lleva hasta los del monopolio, una vaina. Para saber que usted entra y le dicen: buenas tardes, nombre, tank. No puede, pink. ¿A dónde va? ¿A tal lado? ¿Con quién? ¿A qué? Tan, chao. A 10 años. Y no hay nada en inglés, fuera. Sí. Viajas, ¿no? Y llegas a inmigración, el aeropuerto de Miami en Florida. Para los que no lo conozcan, eso es 3 veces el Dorado. Para los que no hayan ido al aeropuerto,
17 veces el terminal. Y para los que no hayan ido al terminal, es como la autopista sur allá para coger para el llano, de la primero de mayo para allá, así es. Y uno llega a inmigración, no, y uno, ay Dios mío. Claro, ¿tú recuerdas cuando sacaste el pasado judicial? Porque este es el único país del mundo que se pedía pasado judicial a sí mismo. O sea, somos tan tramposos que no confiamos en el de al lado. ¿Se nunca sacaron el pasado judicial en palo quemado? Uy, qué vía crucis, todo el mundo era culpable de algo. Usted podía ser honesto, pero iba en esa fila así, Dios mío, que no me salga nada. Hola, yo voy para Melgar, que es esta vaina, Dios mío. Ay, ¿para dónde llevan esa señora, Dios mío? Yo devolví el envase. ¡Ah! Uno llega popoxeado a la ventana. ¡Cédula! ¡Sí, yo soy Timochenko! Y así mismo llega usted al aeropuerto, ¿no? O en Nueva York. Y uno entra ya en migración y... Dios mío, que no... Yo solo llevo una mochila arahuaca. ¿Será que soy sospechoso? Dios mío. Y se le para al frente un man de 1.90. Good afternoon, welcome to the United States. Please, your passport, please. Usted solo tiene aquí Instituto Meyer en seno. ¿Qué hace uno? Para el canal. Dios mío, ayúdame, señor. Y saca usted ese inglés latino. Eso es como un inglés británico, pero trabado. Porque a usted se le entiende todo, hasta el susto. Y uno arranca. I am Colombian. A usted le pidieron el pasaporte. In my country the people are beautiful. Y el de inmigración le dice, hágale mijo que yo soy de Medellín, hágale, hágale.